Bueno, atentos en las miradas que se empiezan a ir otra vez sobre el arco del futbolista Goycochea. Viene defensor, va Gianpaoli, va para buscar otra vez con el centro, pelota que quedó para Gunch. Gunch va por bajo, viene Duarte, viene Gunch, coloca bien el cuerpo, la pelota rebotó, le quedó para Valiente, lo gana defensor, la pelota viene hacia atrás, viene gol. Un rebote mal y fortuito de Danubio regalándole el gol Valiente. Joaquín el Valiente tuvo la sapiencia del toque hacia atrás y Guerrero del gol. Para que Danubio ahora con este error pase a perder y este defensor que lo pasó y lo buscó a lo largo de todo el segundo tiempo pase a ganar. Defensor 1 a los 44, Danubio 0. Y decíamos que se podía definir por algún detalle, ¿verdad? Por algún error. Seguramente este partido que en líneas generales había tenido cierta paridad. Y lo consigue Defensor Sporting. Un error en la última zona del equipo danubiano. Un gran pase de Valiente aprovechando esa circunstancia de error de la defensa danubiana y la definición de Sebastián Guerrero. Y cuando ingresó, cuando lo colocó Barini, decíamos que había hecho goles importantes Guerrero en su momento en City Torque. Y bueno, le está dando esta victoria a Defensor Sporting prácticamente en el epílogo del partido para clasificar a semifinales de la Copa UF Uruguay. Vamos que vamos, el fútbol país.